haber dicho? Siempre me confundo. Qué lindo, Dios nos sorprende cada día, amén. Y cada culto está siendo una experiencia con el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen? Dígale al vecino que está a su lado, cada servicio, pero dígaselo con ganas y con autoridad, díganle, en cada servicio está siendo el Señor algo extraordinario, así que no te lo pierdas, amén. Bien, esta tarde quiero que levanten las manos todas las mamis, todas las madres de la iglesia. Las honramos, las bendecimos en esta mañana, en este día especial. Qué lindo que en diferentes países del mundo se celebra el Día de la Madre, aunque el Día de la Mamá son todos los días. Pero qué lindo que hoy, un día como hoy, de pronto en otros países como Guatemala, El Salvador, en México se celebra el 10 de mayo. Pero qué lindo que hay un día para poder honrarlas y para poder celebrarlas. Así que hijos, esposos, vamos a orar para que ese espíritu de codera se vaya de este lugar y que la lleven a almorzar. Amén. Cierren sus ojitos en esta tarde, solo yo los voy a tener abiertos. Qué lindas se ven desde acá ustedes, mamás. Casi siempre predico allá abajo, pero hoy desde acá, desde las alturas las veo mejor. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con mujeres maravillosas. Gracias, Dios, porque nos has bendecido, nos has premiado con mamás, con esposas, con hermanas que son extraordinarias. Y hoy, Señor, en este día, como iglesia, queremos honrarlas. Queremos honrarlas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, mi Dios. A ver si sabe conmigo esta canción. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Vamos, iglesia, cántelo con nosotros, digo mi corazón. Mi corazón diga, entona la canción. Dígalo cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. Alguien escribió por ahí esta frase y que me encantó mucho. En el nombre de Madre se encierra la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Y es que el Señor nos ha bendecido con mujeres extraordinarias. En mi vida he tenido a mi alrededor 3 mujeres que han marcado mi vida de una manera muy, pero muy especial. Y una de ellas es mi madre. Y mi madre partió con el Señor hace 7 meses. Otra de las personas que me ha impactado mucho es mi esposa. Yanira ha sido una madre ejemplar. Pero Creo que el Señor le puso la cereza al pastel, dándome una madre espiritual como nuestra pastora. Y pastora, en esta mañana la honramos, y yo la honro y doy gracias a Dios porque usted ha sido un tremendo soporte para mi vida ministerial, mi vida espiritual. Gracias porque cuando me ha tenido que jalar las orejas, me las ha jalado. Gracias porque cuando he necesitado amor, usted me lo ha dado. Y de verdad que soy un privilegiado. Madres extraordinarias son personas que el Señor ha puesto en nuestro caminar, y son personas que nos han bendecido de muchas formas. Y lo más extraordinario, o lo que las hace ser extraordinarias, es que han puesto a Dios en primer lugar. Y cuando ellas han puesto al Señor en primer lugar, han podido ser mujeres sabias. Son mujeres sabias que edifican nuestra casa. Han sido mujeres que nos han ayudado a darnos ese soporte. La Biblia nos habla de muchas mujeres ejemplares aquí en la tierra, en nuestra familia. De pronto tú tienes a alguien que te puedes identificar y puedes decir: wow, usted ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. Y hay características importantísimas, pero en esta mañana, por factor de tiempo, solo te voy a dar tres características de madres extraordinarias conforme al corazón de Jesús. Una madre extraordinaria se identifica porque en su caminar, así que vamos a apuntar si quiere, saca ahí su lápiz, o si tiene su teléfono ahí medio burro, sáquelo. Pero la característica número uno de una madre extraordinaria es que caminan diariamente con Dios, conforme a su palabra. Recuerdo cuando niño, mi mamá, yo tenía alrededor de unos 4 años y medio. El miércoles estoy compartiendo algo. Mi papá era mormón. Mi mamá, cuando se casa con mi padre, ella comenzaba a ir a la iglesia cristiana. Y ella a leerme la Biblia desde chiquito. Y recuerdo contarme algunos versículos importantes. Y uno de ellos era: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el anciano Loy estaba danzando y decía esa frase del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me hizo recordar cuando era niño lo importante que nuestras madres siembren esa palabra en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su caminar. ¿Para qué? Para que cuando esté grande no se aparte. Amén. ¿Por qué? Porque las mamás siempre están declarando esa palabra extraordinaria. Recuerdo que mi madre siempre, ella tenía su Biblia al lado de la cama. Y era chiquito yo siempre he sido curioso. Y me acuerdo que mi papá tenía una escopeta al lado, pero mi mamá tenía la Biblia abierta. Y recuerdo que mi mamá siempre leía la palabra del Señor, y siempre me leía los salmos, y siempre me leía. Y recuerdo que en una ocasión me dijo el Salmo 119, 105. Y es un versículo que siempre lo tengo tan pendiente, y yo creo que todos ustedes saben lo que es. Lámpara es a mis pies, y dice, y lumbrera en mi camino. Y qué lindo, amado hermano, que hayan mujeres, que nuestras madres de pronto sean esas personas que Dios utilizó para que utilicen la palabra de verdad y que nos la enseñen. Cuando escuchaba a Marisol decía: wow, qué impresionante es cuando una mamá ora por sus hijos. Qué impresionante es cuando una madre siembra la palabra del Señor en sus hijos. Es maravilloso. Y aunque de pronto nosotros andemos un poco medio chuecos, o andemos un poco, ya se me salió el hondureño, perdón, de pronto andemos por un camino equivocado, pero estamos bajo esa promesa esa promesa de bendición, y es imposible que usted se pierda. ¿Sabe por qué? Porque hay algo sembrado, hay alguien que dobló rodillas, que declaró la palabra de bendición sobre sus vidas. De pronto, amado hermano, usted es producto de las oraciones, de la palabra de su mamá, o de repente usted también, esposo, usted es producto de las oraciones de que esa mujer, de que lo que esa palabra que la mujer declaraba sobre usted. ¿Cuántos creen eso? Entonces, amado hermano, una mujer conforme al corazón de Dios camina diariamente declarando la palabra, declarando las promesas en sus hijos, en todas las personas que están a su alrededor. Y por eso creo yo que debemos de estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando dicen amén a eso. Yo recuerdo, mi mamá, yo me sentaba en su regazo, en su falda, como dicen ustedes los puertorriqueños, y me leía la palabra. Y recuerdo que me decía: usted todo lo puede hacer en Cristo que lo fortalece. Aunque le cuento que la vieja era un poco media tremenda, porque cuando ella se sabía todos aquellos versículos que hablan de vara, y me daba, yo aprendí música por obediente, porque ella me decía: párese ahí, cante, si no, no hay cena. Entonces, como siempre me ha gustado comer, pues yo le decía: sí, mamá, yo canto. Practique las escalas en el piano. Si no, no hay baleadas. No hay problema, mamá, aquí voy. Así que aprendí piano por pura disciplina, por pura obediencia. Si usted mira, mi oreja derecha está más larga que la izquierda, porque me alaba las orejas también. Porque yo, el chiquito, cuestionaba todo. Pero mamá, yo quiero ir a jugar. Mamá, yo quiero ir a andar en la bicicleta. Uy, ¿usted puede andar en la bicicleta? Pues sí. Yo quiero ir a hacer esto, quiero hacer cualquier actividad. Me decía: no. Yo recuerdo cuando me decía: ¿ya oraste? Decía: no, mamá, no he orado. Pues no puedes salir sin que antes ores. Aprendí así, a puro palo, pero gloria a Dios, porque la señora me enseñó disciplina y sembró la palabra del Señor en mi vida. Y hoy por hoy le doy gracias, porque esa persona extraordinaria que Dios puso en mi vida por 41 años me ayudó y me formó y me enseñó el camino de la verdad. Y qué lindo, amado hermano, yo le cuento mi historia, pero yo veo a mi esposa también. A veces la encuentro a la 1 o 2 de la mañana leyendo la palabra del Señor. Cada miércoles yo me quedo impactado como nuestra madre espiritual se sabe toda la Biblia de memoria, y cómo aparta tiempo para que sus hijos, aunque somos un poco medios tarugos que no queremos entender muchas veces, pero ella tiene amor para nosotros, y no importa si venimos 5, 10, 15, 20 los miércoles, pero ella nos predica, ella nos está formando. Así que somos privilegiados nosotros, amén, por tener madres extraordinarias. Y qué lindo, de pronto usted tiene a su mamá en su país, o de pronto no la tiene. Pero yo le invito que cuando mire a la pastora, dígale: pastora, yo quiero que usted sea mi mamá. Y la pastora lo va a abrazar. Y créame que usted se va a sentir fortalecido al tener una madre que le va a orientar y que le va a ayudar mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Perdón, discúlpame. Sí, déjame ver, dijo el ciego. Sí, perdón, Salmo 34, 15. Salmo 34, versículo 15. Es que así dijo un ciego una vez: déjeme ver, y nunca vio todavía. Salmo 34, 15. A ver, ¿qué dice en las pantallas? Ahí dice: ¿los ojos de qué? De Jehová están ¿qué? Sobre los justos. ¿Y qué más? Y atentos sus oídos al clamor. ¿De quién? De ellos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Y qué lindo es cuando las mamás nos leen la palabra y declaran esas promesas sobre nosotros. Y el Señor está presto para escucharnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Segunda característica de madres extraordinarias: son mujeres de oración. Mujeres de oración. Y yo le voy a agregar un poquito más. No solo es oración, sino que son mujeres de oración. Uy, ¿y de dónde se identificó? ¿De dónde se sacó esa palabra, pastor? Oración. ¿Saben por qué? Porque son mamás que oran y accionan. Porque muchas mamás solo oran: Señor, ayuda a mi hijo. Señor, mira, mi hijo está todo peludo y todo hediondo, Señor. Tú conoces, Padre. Pero qué diferente cuando usted acciona. Le dice: venga para acá, ingrato, usted se va a ir a bañar ahora. Y lo agarra de la oreja y vámonos. Y venga, y usted lo instruye. Amén. Pero mujeres de oración, es decir, oran. Oran. Recuerdo a mi mamá tenía un colmado. En Honduras le decimos pulperías. Y recuerdo, yo me levantaba muy temprano, siempre desde chiquito me he levantado temprano. Y yo a las 5:30 de la mañana yo encontraba a la vieja postrada en la sala de la casa. Señor, mira a David. Señor, mira a fulano. Señor, mira a mi esposo. Señor, que este sea un día de bendición. Y declaraba promesas y oraba y decía: que este sea un día de bendición, que ninguna arma forjada que se quiera levantar en contra de mi vida o de la vida de ellos no va a poder prosperar. Recuerdo desde chiquito tener esa imagen de ella. Yo tenía nada más un 30% de visión y recuerdo encontrarla postrada. Y siempre me decía: la oración es muy importante. Y qué lindo, amado hermano, es saber de que nuestras esposas, que nuestras mamás oran por usted, oran por nuestros hijos. Amén. Por eso, amado hermano, dicen que detrás de un buen hombre hay una mujer puesta de rodillas. Y de verdad que es hermoso y es maravilloso que como nosotros como hombres o como hijos podamos honrarlas y podamos decirle: gracias, Dios, por la mujer que me has dado. Gracias, Dios, porque puedes en ellas manifestarte de una manera especial. Y dice la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa, y la necia, ¿qué hace? La destruye. Pero aquí en Maranatha no hay mujeres necias, ¿verdad? Aquí hay mujeres que son sabias, que edifican su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso, amado hermano, quiero compartirle esa característica. Las mujeres extraordinarias, madres extraordinarias, son aquellas que oran. Que oran, que oran en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces la religión o la religiosidad ha puesto que la oración sea algo: Señor Jesús, yo te pido por esto y esto, y yo te pido, Señor, por esto y lo otro, y creen que tienen que estar puestos de rodillas en todo tiempo. Está bien, usted se puede postrar, pero cuando usted ora, cuando usted es una mujer de oración, aunque usted ande sentada en su carro, usted ande guiando, usted está orando. De pronto está trabajando, usted está orando. Usted está teniendo esa comunicación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es algo, amado hermano, que a nosotros nos ayuda mucho. Y por eso vuelvo y te lo repito por enésima vez: somos bendecidos, somos privilegiados por tener madres extraordinarias. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que ore por sus hijos, ore por sus hijos, ore por sus hijas. Cuando Marisol decía que ella no tenía palabras que decir, me recordé cuando Ana. ¿Cuántos han leído la historia de Ana? ¿Cuántos han leído la historia de Ana? Ana era una mujer que llegaba a la iglesia y dice la palabra del Señor que Ana ya no se le entendía lo que decía, sino que balbuceaba. Y de repente llegó el sacerdote y le dijo: ¿por qué tú estás como borracha, Ana? Le dijo: no estoy borracha, lo que pasa que estoy orando. Y el Señor, ¿qué hizo? escuchó su clamor y le dio un hijo, y después le dio otro, y le dio otro. Así que, mis queridas hermanas, si ustedes están orando por un milagro, denle, no se detengan, que Dios escuche el clamor de cada una de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que las mujeres extraordinarias o madres extraordinarias son mujeres de oración. ¿Cuántos dicen amén? La pastora, nuestra pastora, es una mujer de oración. Y yo me he quedado impactado de muchas cosas que ella y yo tenemos. Me he sentado con ella muchas veces y le pregunto: pastora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y siempre tengo un por qué, siempre cuestiono por qué, por qué, por qué. Y el Señor me hizo entender que no tenía que decir por qué, sino que era para qué estas cosas están pasando. Pero recuerdo que ella siempre tiene una frase, me dice: vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y vamos a orar. Y yo sé que ella es una mujer guerrera de oración, que ora por usted, que ora por mí, que ora por todos nosotros, ¿cierto? Y qué lindo es que sabemos que hay alguien que de pronto, mientras nosotros estamos roncando, hay alguien que está orando, alguien que nos está dando la bendición y dice: Señor, mira los ujieres, Señor, mira los músicos, son un poco medio atravesados los músicos, un poco medio necios, Señor, pero oro para que ellos se compongan, Señor. Oro, Señor, por este ministerio que nos está dando problemas, pero ella ora y sigue orando y sigue orando. ¿Cuántos dicen amén a eso? El libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Proverbios 31, 25. ¿Qué dice? Fuerza y qué más, y honor son sus qué, sus vestiduras, y qué más, y se ríe de lo qué, de lo porvenir. ¿Sabe por qué? Porque mientras estas mujeres están orando, ellos están declarando y diciendo: Señor, bendice a Pepe, Señor, bendice a Pancho, Señor, bendice a María, bendice a Juanita, Señor, ábrele puertas de una manera sobrenatural, Señor, bendice a quién sé yo, se me olvida, a Patrona, a Petrona, Señor, bendícela. Bendícela, Señor, para que tú sigas abriendo puertas, Señor. Bendice a Prudencio. Qué nombre más raro lo que me estoy yo inventando. De pronto esos nombres no existen, pero yo me los inventé. Eso está en la Real Academia de David Esteves. Pero qué lindo, amado hermano. Es que, ¿sabe por qué? Porque ellas están declarando que hay un futuro grande preparado para ustedes, para cada uno de nosotros. Y de pronto estamos nosotros: wow, qué increíble, cómo se me abrieron las puertas, wow, qué suerte. No, bobo, no es suerte, es que hay una mujer que estuvo orando postrada de rodillas para que el Señor te abriera puertas de una manera espectacular. Y saben que cuando tú les cuentas: amá, mira, esta puerta se abrió, y es de pronto te van a decir: ya lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque ellas disciernen, ellas oran y claman por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle gracias al Señor por darnos mamás extraordinarias. Y la número 3, le dije que eran 3 características, ¿verdad? La número 3, son mujeres de fe inquebrantable. Una mujer de fe inquebrantable. ¿Sabe por qué? Porque ellas confían en sus hijos. Ellas, aunque sus hijos tengan los mayores defectos habidos y por haber, pero ellas dicen: este es mi mejor hijo, esta es mi mejor hija. Yo creo que ella va a seguir adelante, yo creo que él va a superarse, yo creo que él va a hacer esto. Y le dan oportunidades, aunque el mundo lo rechace, ellas siempre están allí. Yo recuerdo, le voy a contar un testimonio, porque este no es testimonio, es un testimonio. Esto ni mi esposa lo sabe. Cuando yo estaba chiquito, yo tenía un problema, que yo me orinaba en la cama. Y lo hice hasta los 8 años y medio. Y siempre me orinaba. A veces del miedo. No te rías, Angie, porque de pronto tú eras una de ellas. El problema era que me llamaban el meón. Así me decían. Pero mi mamá me decía: no, usted no es eso. Aunque sus hermanos le digan que usted es así, usted no lo es. Yo le decía: mamá, pero es que no me puedo controlar, tengo miedo. Y yo recuerdo que ella siempre decía: yo voy a orar y yo tengo fe que un día tú lo vas a dejar de hacer. Y recuerdo que ella siempre declaraba Jeremías 33.3. Jeremías 33.3, ¿qué dice? ¿Qué dice Jeremías 33.3? Alguien que me lo lea, por favor. ¿Qué dice? ¿Responderé qué? Y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tus ojos no han visto. Gracias, Carlito. Y sabes qué, amado hermano, de pronto David se sanó y dejaron de llamarme ese nombre tan feo. Ahora ya de grande ya no lo hago, ni quiera Dios. Ahora si lo hago, la pastora Yanira me saca del cuarto. Pero ¿qué quiero decirte, amado hermano? Nuestras madres o nuestras esposas de pronto claman y tienen una fe inquebrantable, aunque de repente tú estés pasando por situaciones difíciles, de repente tú estás en droga o de repente tú estás pasando por procesos bastante complicados, pero ellas dicen: yo sé que Él vendrá a los pies del Señor. Mis ojos verán postrado en el altar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellas tienen fe. Ellas tienen fe. Y qué lindo es saber que ellas creen en sus hijos. Y nosotros como esposos también no nos salvamos, porque a veces nosotros somos un poco medios que no hacemos caso. Pero ellas siempre están allí para orar por nosotros. Amén. Así que en esta mañana te di 3 características. ¿Alguien las apuntó? ¿Cuál fue el número 1? Nadie la apuntó. Muy bien, el número 2 y la número 3, inquebrantable. Aquí en nuestra iglesia hay mujeres que son con este tipo de características y que han sido formadas viendo un ejemplo que nosotros tenemos acá y en nuestra pastora. Así que esta mañana quiero que se pongan de pie, por favor, pónganse de pie todos. Póngase de pie. Señor, gracias te damos. Ya nos vamos todos a almorzar. Ustedes por su lado, yo por el mío. Usted dirá: ese pastor está tostado. No, ya superé el nivel de tostamiento. Estoy desquiciado por Cristo. Pero me encanta disfrutar de las vivencias que he tenido en mi vida. Y por eso en esta mañana, en este día, recuerdo cuando el pastor me dijo: mira, quiero que prediques esto, quiero que sepas esto. Es mi primera vez predicando el Día de Mamás, el Día de Madre. Nunca había predicado en un Día de la Madre. Y siempre decía yo: ah, qué difícil será predicar un día de madre, porque un día como hoy siempre a la vieja la llamaba a las 6 de la mañana. Y perdón que le diga vieja, pero es que así le decía yo. Pero lo que me hace fortalecerme es que antes de que ella agonizara en su etapa de agonía, yo fui la última persona que hablé con ella. Y recuerdo muy bien, yo había predicado ese día aquí, los pastores estaban en Honduras. Cuando yo me bajo de este altar, tenía 25 llamadas. Y su última frase duró 2 minutos para decirme: nunca dejes de servir al Señor. Se tardó 2 minutos, yo se lo digo a usted en 2 segundos. Y eso es algo que lo llevo marcado. Pero en esta mañana o tarde le damos gracias al Señor por nuestras mamás. Mamás, levanten su mano, por favor. Iglesia, por favor, extienda sus manos a cada mamá. Si tiene alguna mamá ahí cerca, por favor, ore por ella. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por darnos esa bendición, Señor, de tener madres extraordinarias. Madres que han sido ordinarias, pero cuando te pusieron a ti en primer lugar se convirtieron en algo extraordinario. Gracias, Señor, porque son mujeres de fe inquebrantable. Son personas que aplican la palabra de verdad a nuestras familias y a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque son personas que nos han ayudado, Señor, no solamente a tener la palabra, no solamente a orar, sino que también, Señor, nos han enseñado el camino correcto. Hoy las honramos, Señor, y te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, llénalas de salud, dales largura de años y que hoy, Señor, sean consentidas como ellas se lo merecen. Quiero pedirles algo, siento en mi corazón hacer algo. Yo quisiera que los que están ahí cerca, si tienen alguna mamá, si sus hijos están ahí cerca, caminen, busquen a su mamá. Vamos, iglesia, si hay hijos aquí que tienen a su mamá, búsquenla, abrácenla, denle un besito. Si no tienen a su mamá, pues vaya ahí donde las pastoras. Mire, aquí tenemos suficientes pastoras que usted las puede abrazar y dígale felicidades y dele gracias a Dios por sus vidas. Hónrenlas. Vamos, no se quede ahí, no se quede ahí viendo a ver qué pasa. Corra, si tiene su mamá ahí, abrácela, hijo. Si tiene su esposa ahí, esposo, abrácela, dele un besito. No se preocupe, nadie le va a decir nada. Pero qué lindo es cerrar este tiempo en familia y decir gracias, Dios, por nuestras madres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, que vayan con bien a sus casas, que esa comida les caiga mejor que yo, pero disfruten bien. Amén. Gracias. Amén.